Conociendo la vida del padre de Ulrico, sabemos que todas las veces que él iba a Italia y regresaba normalmente poco día antes de la fiesta patronal de San Rafael, la población de San Rafael le organizaba una recepción extraordinaria, yendo hasta Managua a recibirlo, y después de Jinotega lo acompañaban con montados. Hubo veces en que hubieron 500 montados que acompañaron el retorno del padre Ulrico a San Rafael. Hace unos años, queriendo rescatar esta tradición, pensamos en el programa de las celebraciones de los aniversarios de introducir esa tradición de la cabalgada, sí, recordando y rescatando esa bella tradición de los sanrafaelinos de recibir al padre con toda la alegría que eso significaba para ellos, porque los sanrafaelinos, cuando el padre Ulrico se iba de la ciudad, se sentían tristes, desamparados, y cuando él regresaba estaban sumamente felices. Entonces, creo, hace unos 10 años hemos introducido en el programa esta manifestación de la cabalgada, a la cual participan más o menos unos 100, 200 montados, algunos en bicicleta, otros en moto, en carro, y muchos de ellos a caballo. Así que esta mañana estamos aquí para renovar esta alegría y este recuerdo de los retornos del padre Ulrico de su vacación a Italia. Llegaste a mi pueblo como un pequeño gorrión, multiplicando cantos, trabajo y dignidad. Fuiste agua, semilla, el altar de la humildad. Sos el fraile, profeta, evangelizador, el ángel misionero,
de San Francisco de Asís, desgastadas sandalias, paraíso de bondad. Sembraste paz y bien, apóstol del amor, de las puertas del cielo, abrigas el del corazón. Fuiste aliento del pobre Mariano, devoción. Miguel Ángel Pineda hablando. Miguel Ángel Pineda. Hablando. ¿Y dónde viene? Del Potrerillo. Viene de los Potrerillos. San Rafael del Norte. ¿Como cuántos años tiene de estar participando en esta cabalgata? Todas las veces, cuando puedo. Ajá, ajá. Es raro. Uh-huh. Solamente que no puedo. ¿Y qué le parece esto? Bonito. Uh-huh. ¿Y qué lo motiva a usted a participar en esta cabalgata? ¿Cómo nació esto? ¿Qué recuerda usted? Bueno, como mi padre ahorita tenía bastante gente, hablaba bastante gente en uh-huh. todas las actividades que le hacía. Y dicen que lo venían a esperar ustedes aquí sí, cuando venía de sí, Italia él. Era una alegría cuando él venía de otro lado. Ajá, que iba a visitar a la familia, ¿verdad él? Sí. Y cuando venía de Italia ustedes lo esperaban aquí y se iban montados con él, ¿así era? Sí, era bien bonito. Yo creo que esta primerita vez que me acuerdo yo. Uh-huh. Eso era lleno ahí, uh-huh. estaba a dar vuelta de todas las comunidades, uh-huh. de todas las comunidades que él visitaba, uh-huh. eran puñascos de gente, uh-huh. la bestia más humilde, como fuera ahí en el lobo, como fuera ahí venían. ¿Y usted es un gran devoto del Padre Dorico? Claro, claro. ¿Ha recibido algunos? Buenos milagros, por eso. ¿Ha recibido milagros el Padre Dorico? Sí. Ajá. Él más que todo, primeramente que me bautizó. Uh-huh. Cuando era chaval yo jugaba bastante conmigo, me sobaba el pelo, yo siento que como él como que me tuvo una bendición de que me empezó a hacer cariño, me sobaba el pelo. Ajá. Y a mí a veces se me ha presentado así, cuando estoy dormido, uh-huh. Como yo en el sueño miro la foto de esta comunidad. ¿Del Padre Dorico? Sí, yo la miro en el sueño, pero yo siento bien, bien bonito que estoy soñando, pero yo siento que él está conmigo ahí. Ya ve. Aunque uno tiene su problema, pues, pero sí. Siempre a uno... Pero bonita la experiencia, ¿verdad? Bonita la experiencia, sí, porque antes de morir él, lo que me dijo fue allá en el carrito, veníamos en la naranja, yo siempre iba a darme confianza. Uh-huh. Entonces me dice, portate bien, hombre, me dice. Esa fue la última palabra que él me dijo. Uh-huh. Y yo, claro, que yo miro que cuando yo veo esto, lo que él me dice, yo siento que me siento malísimo. Ajá. Yo sigo. Sí, y reflexiona, ahí no es. Sí, es reflexionar con eso que él me dijo, porque fue la última palabra que él me dijo. Portate bien, te dice. Sí, portate bien, hombre. Y él lo bautizó a usted. Sí, él me bautizó. Correcto, así pues son parte, ¿verdad?, de los testimonios que brindan aquí San Rafaelinos, ¿verdad? Muy bonita, ¿verdad?, la historia. Él nos dice que él sueña, ¿verdad?, con el Padre Dorico y sueña, es un sueño bien bonito, ¿verdad? Bien bonito, porque uno, como siempre, encomienda a Dios, está terminando. Sí. Entonces, sí. ¿Su nombre, Miguel Ángel Pineda Landón? Se va el caballito. Gracias, Miguel Ángel. El amor luchaba contra el hambre, contra el odio, predicando entre sí. San Rafael, su casa para siempre. ¿Desde que viene, me dijo? San Gabriel. Todos los años participa, ¿no? Bastante los favores recibidos del Padre Dorico. Favores recibidos, por eso vengo todas las veces. Y dice que cuando el Padre Dorico venía, ustedes lo esperaban aquí y se iban en esta cabalgata, ¿así es?
Yo estaba chaval en ese tiempo, pero era bastante los motores que iba a matar. ¿Y usted viene aquí con la familia? Sí. Pase para acá la montada, por favor. Bueno. ¿Y su nombre? Martín Calapilar. Bueno, gracias, oye. Píquelo, píquelo. Te quedas de boca, mi hermano. Oye, hombre. A ver, Fray Roberto. Fray Roberto. Sí, ve. Aquí está su caballo, mire. Le damos la bienvenida. Tiempo tenés estar participando aquí. ¿Cuál es el nombre, mijo? Humberto Valdivia. Los Encuentros de San Gabriel. ¿Cuánto tiempo tenés estar participando en estas actividades de esta cabalgata? 3 años que ya estamos aquí. ¿Muchos de los favores recibidos? Sí, muchos. Contame alguno de allí. Los favores que ha hecho el mes del Padre de Orico, tiempo. Era un gran mediador de paz. Era el único, pues, que uno creía en él. Y ustedes, digamos, son muchos los favores, ¿verdad? Que han recibido. Y hoy, pues, ustedes, en agradecimiento, vienen a participar en esta bonita actividad. En agradecimiento, él venimos a participar en la cabalgata. ¿Su nombre, me dijo? Humberto Valdivia. ¿Cuál es su nombre, amigo? Antonio Cel. ¿Perdón? Antonio Cel. ¿Y dónde viene usted, amigo? Lo mismo ahí, los Encuentros de San Gabriel. Encuentro, ¿y qué le parece esto? Cuénteme. Bueno, alegre. ¿Te gusta esta actividad? Sí. ¿Ya has recibido milagros el Padre Orico? Sí. Bueno, ¿su nombre, medio? Antonio Cine. Correcto. Los muchachos vienen de los Encuentros de San Gabriel.
ahí donde vive la familia Valdivia, si no me equivoco. Ahí, ¿verdad? La familia Valdivia. Familia ahí de Toño Valdivia. ¿O me equivoco? También aquí estamos viendo otro muchacho. ¿Su nombre, mi amigo? Julio César Joyes. ¿Y cuánto tiempo tenés de estar participando aquí? Ya, gracias a Dios, al Pedro Rico tengo 2 años de participar aquí. ¿Qué te parece esta actividad? Muy buena, ¿no? Porque así honramos al Padre Orico, lo que él hizo en sus viejos tiempos. Vos como joven, ¿cuál sería tu mensaje como joven que andás participando en esta cabalgata? Yo invito a los jóvenes que participemos en este tipo de actividades, que vayamos más a la iglesia y que conozcamos más sobre el Padre Orico para ya tener una idea sobre lo que él hizo. Y ustedes como joven, ¿verdad? Siempre le piden al Padre Orico. Sí, yo siempre le pido al Padre Orico que me ayude en mis estudios. Que cuida a mi familia, él siempre está ahí, interceptor. ¿Su nombre, me dijo? Julio César Joyer. Bueno, gracias, bien, mi amigo. Bueno. Va, muchachos. Las instrucciones son claras. Vamos a dar el orden entonces. Ok, el orden de la montada, la carroza que nos espera en el pavimento para no arruinarla. ¿Los de a pie? No, va adelante. Luego van los que van a pie tras la carroza en la peregrinación. Posteriormente va la música, la banda, y luego van los montados. Detrás de los montados van los ciclistas, van los motociclistas y van los vehículos de 4 ruedas. La cabalgata va a terminar en el empalme que va hacia la montaña, donde don Luis Mendoza no baja a la parroquia, ¿verdad? No queremos ensuciarla, tampoco queremos ensuciar el templete. Terminamos ahí, subimos por la calle izquierda de tierra hasta llegar donde don Luis Mendoza, para que todos nos ubiquemos. ¡Alabado sea Dios! ¡Así sea! ¡Viva el Padre Orico! ¡Viva, ¡Viva el Padre Orico! ¡Viva! ¡Un saludo! ¡Alabado sea Dios! ¡Así sea! Con esta manifestación lo que queremos es recordar la alegría con que los pobladores de San Rafael recibían al Padre Orico todas las veces que regresaba de Italia de sus vacaciones. Hace más o menos 17 años se instituyó esta manifestación que se llama la Cabalgata en honor al Padre Orico, para significar que también nosotros lo estamos esperando, sobre todo celebrando la vigilia y la fiesta de mañana. Espiritualmente Él regresa desde el cielo hacia nosotros para bendecirnos y para acompañarnos en nuestro caminar. Así que también esta manifestación quiere ser una manifestación de fe, de cariño, de gratitud al Señor por el don del Padre Orico. Y vamos a hacer la oración por la canonización del siervo de Dios. Dios, Padre de los pobres y humildes, tú diste a tu siervo Padre Orico la gracia de seguir las huellas de San Francisco, amando e imitando a Jesucristo,
pobre crucificado y a la Virgen María y sirviendo con celo apostólico a la iglesia. Él que con caridad operosa ha socorrido a los niños, pobres, enfermos y sufridos, y con valor y constancia fue constructor de paz y reconciliación, interceda por nosotros en la presente necesidad para que se manifiesten las obras de tu amor y venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, a ver católicos, recemos. Tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos acompañe en esta manifestación de alegría, pidiéndole al Señor que envíe desde el cielo a su siervo para que estén con nosotros en estas 24 horas. Por eso procedamos en la paz del Señor. Amén. De la carretera, por favor. ¿Qué pasó? Dice Estrella Mar Valle, saludos a todos los peregrinos del Padre Rico. Entonces, vamos a ir ya a un pan para la caminata a la cual nosotros nos vamos a trasladar. Solo un momento, ya que después tendremos a pie. Vayan adelante, ustedes caminen. Multiplicando cantos.
paraíso de bondad. Thank you.
amigo, mucho gusto.